una información del caso Muné. Ustedes saben que el caso Muné, las autoridades, inclusive gracias a Franklin Romero, que hoy es senador, cuando diputado fue el único que apoyó a los estafados de Muné y lo llevó eso a la Cámara y al gobierno del PLD, que no hicieron nada para resolver esa situación. Y sin embargo, hoy todavía esos estafados, muchos han muerto de ellos. Bueno, el propio empresario José Luis Rosa, creo que salió una comunicación diciendo que era de los estafados del caso Muné. En el caso de Muné, que han querido buscar chivo expiatorio, sabiendo todo el país y el mundo, que quienes saben y quienes se robaron ese dinero, quienes tienen ese dinero, no se lo roban, ellos lo tienen, ellos lo que tienen que devolverle ese dinero a los estafados. Pero han querido buscar chivo expiatorios. Y en el caso de este muchacho Matrillé, que lo entrevistamos aquí, Francisco Ramón Matrillé, o Francisco Matrillé, muchacho honorable de este pueblo, en donde, repito, cuando fuimos al palacio, habíamos 6 dispuestos a firmar por él, a garantizar que es una persona honorable, una persona que duró más de 30 años, creo que, en esa empresa, y que 3 meses antes, mire qué casualidad, o 4 meses antes, le dan todas sus prestaciones laborales, lo despiden de la empresa y le dan todas sus prestaciones laborales. Y es lo que yo siempre he comentado aquí. Y uno tiene que, yo me río, porque ¿qué autoridad? ¿Cómo que dirigen este país? Si un empleado que yo tenga aquí, en mi empresa, con más de 30 años, que tengo que darle todos los cuartos del mundo en una, si lo tengo que liquidar, y me ha robado, y yo estoy seguro que me robó, lo someto a la justicia y me ahorro todo ese dinero por ladrón, y me ahorro el dinero de sus prestaciones laborales porque me robó, y yo estoy demostrando, mira, me robó, y ya la responsabilidad mía con ese empleado terminó. En este caso, a este muchacho, antes del escándalo, le dan sus prestaciones laborales. Parece que te iban preparando el asunto para decir y querer acusarlo. Este muchacho con su esposa, normalmente, es una familia de clase media, no baja ni alta, pero de clase media, que han mantenido a través del trabajo honorable un estatus. Tienen visa norteamericana y se van todos los años a vacacionar por 15 días, a veces 20 días, a veces 10. Y él inmediatamente vino las vacaciones, salió con su esposa para Estados Unidos. Ellos aprovechan esa situación. Oiga bien, ¿cómo es esto? Aprovechan esa situación para entonces explotar el caso y decir que ese señor que está ahí, serio más que el que más, que yo meto el cuerpo completo por él y su familia, gente honorable de este pueblo, y así la mete el pueblo de San Francisco de Macorís completo, que conocen a esa familia. Aprovechan eso para decir que el hombre se fue, el que se llevó los 3,000 millones de los estafados de Muné, que los mismos estafados de Muné lo defienden y dicen que no, que eso es mentira. Es lo que era el cajero de ahí. Ahora, el que sí está ligado a ese lío, porque es parte de la empresa también, que yo entendía que nota y que lo quise defender, es el señor Espinal, Luis Espinal, que ellos lo tienen cubierto por allá, por la capital, porque él fue que le ayudó a ellos a robarse ese dinero, aparentemente. A robárselo, porque hasta ahora ellos no le han devuelto ni le han pagado jamás intereses a los infelices y a otros que no son tan infelices, que ellos tienen estafado en ese gran fraude o más de 3,000 millones de pesos. Pues ese muchacho, que no encontraron de qué acusarlo ni cómo acusarlo cuando vinieron aquí, le pusieron una visita periódica a la fiscalía. Y a Luis Espinal lo llevaron, hicieron un tollo ahí, y Luis Espinal no se ha vuelto a saber de Luis Espinal jamás. Y se ha estado pidiendo que el dinero de los estafados de Muné, que lo busquen, que ellos lo tienen.
Pues miren lo que este muchacho fue a firmar hace un par de días, que le tocaba ir a firmar, como siempre, una persona seria, no tiene a quién escondérsele. Pues le mandaron una cita para el 16 de este mes. El 16 de septiembre tiene que ir a la fiscalía. ¿A qué? Bueno, yo digo que tal vez a preguntarle sobre el caso, o a ver qué él puede decir. ¿Qué puede decir ese muchacho? Que él recibía dinero en la caja y le pagaba a la gente y le pasaba el dinero a quien era el responsable de eso, que Luis Espinal. Y que él, que debe ser su defensa principal, pero si yo le robé a ellos, ¿por qué ellos me liquidaron? ¿Por qué ellos me dieron todas mis prestaciones laborales? Solamente por ahí. Él tiene abogados muy buenos, creo que es la oficina de Israel Rosario, la encargada de su defensa. Pero en ese caso yo le hago la defensa desde aquí. ¿Qué tiene que ver ese muchacho con el dinero de Monet? Los mismos estafados deben ir y salir. Yo voy a ir el 16. ¿A qué hora será la cita? Voy a averiguar. Pero debe ser a las 9 o a las 10 de la mañana. Desde que termine el programa, si es día laboral, voy a estar ahí el próximo miércoles, para yo mismo preguntarle a las autoridades, a quien sea que esté ahí, sobre esa situación. ¿Por qué lo citan? ¿Y por qué no citan a Luis Espinal? ¿Por qué no están presos los Muné, los que se cogieron el dinero, y que salen ahí en la lista, el hijo, la nieta, que yo quién, dándose el gustazo de más de 3 mil millones que estafaron, de gastarlo, hacer lo que le dé la